amigos pescadores. Bueno, vamos a pescar a Berisso, una zona que sigue rindiendo muy bien, la zona sur del Río de la Plata, partiendo desde Marina del Sur junto a los guías de pesca Sebastián Ronín y Fabián Calderón. Siguen haciendo excelentes pescas, está para ir a buscar los grandes matungos que tiene el Río de la Plata, así que bueno, tenemos una novedad. Por suerte, estos guías de pesca cuentan con una segunda embarcación para darles un mejor servicio a todos los pescadores deportivos. Ya tenían la Tobi 1 y ahora agregaron la Tobi 2 también, un tracker muy seguro, cómodo, con todos los elementos de seguridad. Así que felicitaciones por esta nueva adquisición. Y bueno, la pesca, como siempre, muy buena de flote, aparejo de 3 boyas o 2 boyas más un puntero pescador palito, que es el que generalmente genera más pique. Y bueno, carnada mojarra, la bajada de la brazolada corta, entre 15 y 25 centímetros. Y bueno, recuerden siempre pescar con el pickup del reel abierto, se pesca al garete, así que hay que dejar que la línea se aleje. Cada tanto hacerle un jueguito con la caña para incentivar a que el pejerrey tome la carnada. Y bueno, después es disfrutar. La verdad que si tienen la suerte de dar con estos grandes pejerreyes, es una pelea muy buena, espectacular, así que se las recomiendo. Y bueno, le dejamos el teléfono de los guías para que se comuniquen. Seguimos acá disfrutando de esta linda pesca. Ahí viene con un doblete. Acá está, bueno. Miren qué pescado. Con Fabio, con un pescado, levántalo. Levántalo un cachito. Hermoso pescadito. Pescadito, a ver, Antonio, viene ahí, viene de allá, impresionante. Bueno, así está el día de hoy, Sí, la nota ahí. Está llenando. Viene con un pescadito, a ver. Pescadito, ah, está reboy. Qué cosa. A ver, pero vos, pescado de nuevo, dejate, joder. Mira, mira qué pescado, amigo. Qué pescado, papu. También lo bajando lo puse. La levanta el pescado. Atrás. Siete. Venga. Vamos. Empieza. Picadito. Suba. Bueno. Ay, se enganchó en la. Tráemelo. El piquillo, muy bien, amigo. Muestre. Viene el piquito. Guarda. Asesino de afuera lo sacaste. Mirá que salame. Tigrecito Pesca con nuevas novedades. Acaba de ingresar lo que son motores eléctricos de 55 libras del modelo Hasbrook. Viene con control eléctrico para manejarlo de cualquier punto de la embarcación. Es un motor ideal para la pesca de bay, tanto como con carnada y con señuelo. Se los recomiendo. Les dejo abajo el número de WhatsApp de la casa para que puedan comunicarse con nosotros y brindarles la mejor información. Una semana para todos.
En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. Domingo 8 de octubre del 2023, Fiesta Nacional de la Brótola en Villa Gesell, 24º concurso de pesca que entrega 1,5 millones de pesos al ganador. Segundo puesto 600.000 pesos, tercer puesto 250.000 pesos. Más información al 2255-629258, clubdepesca@gesell.com.ar. Domingo 8 de octubre, Fiesta de la Brótola en Villa Gesell. 1 de octubre del 2023, 16ª fiesta al pez elefante de mayor peso en Miramar. Organiza el Club de Pescadores Albatros con 3 millones de pesos en premio. Más información al teléfono 2291 45 74 14 o al 2235 024 258. Inscripción 11.000 pesos. En zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En el faro Querandí, Punto Tiburón te invita a pescar los grandes tiburones del mar argentino. El servicio incluye traslado, camping, comida, bebidas, carnada, fondeo de aparejos con kayak o motos de agua y toda la experiencia para dar con estos trofeos. Comunicate al 2317 48 78 44 en Facebook Punto Tiburón. Le vamos a mostrar un poquito lo que hay en variedad de líneas ahora que estamos en plena temporada de pejerrey. Verán acá arriba, tenemos lo que son líneas de plástico, dos boyas y bigotera. Esto es una línea básica y clásica para lo que es pesca de embarcado en el Río de la Plata. Armado tramposa en tres boyas. A esto, si quisiera pescarse gareteando, se le puede agregar una bigotera o se puede usar la línea también así. Líneas armadas así con madera balsa. Esta es una línea de dos boyas de bigotera con boyas de madera balsa, también armado tramposa. La verdad que está muy bien armada. De dos boyas, tres bollitas, una bollita palito más sensible, dos boyas y bigotera. Esto también es en madera, pero también tenemos en plástico. Dos boyas y bigotera para pescar en el Guazú, una pesca más sutil. También la puedo usar para pescar embarcado en laguna. Y con la compra de estos riles se van a llevar de regalo una caña de la misma marca en 10-20 libras de 1,98 m. ¿Qué tal, amigos pescadores? Vamos a la laguna de Madariaga, que el mes de septiembre le cayó muy bien. Ha mejorado mucho en cuanto a la temperatura y el pique del pejerrey también está mejorando todos los días. Estas imágenes fueron obtenidas por Leticia y José Vargas y van a ver que realmente se está recuperando muy bien. Muy buenos matungos, ha salido uno de casi 1,6 kilos, 1,7 kilos. Va a ir mejorando todavía aún más, todo con pesca de flote, brazoladas cortas. Por suerte parece que la primavera, ya de cara a la primavera, se va a estar mejorando aún más el pique. Vale la pena una visita. Recordar que tenemos veda, así que solo se puede pescar sábados, domingos y feriados, y la cuota es de 20 pejerreyes por persona. Disfruten de esta hermosa laguna en los pagos de Madariaga. Dale, bajé la caña. Tranquilo, Luis, que ya lo tenés. Hermoso. Ahí viene. Muy bien, pescado. Qué espectacular. Mira qué lindo pescadito.
Tranquilo, tranquilo, despacito, despacito. Anda trayéndolo despacito. No, mirá. Qué animalito. No, hoy Ricardo. Nos despedimos ya. Uno más, decís vos. ¿Cuánto es ejemplar? 1,890. Bueno, 1,890. Lindo ejemplar. Bueno, gente, ¿cómo la pasaron? Así que bueno, estuvo la pesca. Había que esperarlo, aguantarlo, como yo siempre digo. Y acá están los resultados. Acá están los resultados. Bueno, gente, muchísimas gracias por confiar en nosotros. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Para los amantes de la marca Shimano, tenemos los Metanium. Miren lo que son estos riles, la gama alta de la marca. Esto es para exquisitos y entendidos en la materia. Son riles bastante costosos. Gira sola la manija. Muy livianos, una tracción espectacular. Son riles de velocidad. Tenemos el modelo, el Metanium, el MG-LXG. Y también el modelo Metanium HG. Son riles que son para todo tipo de pesca, todo lo que es bait. Riles Squalo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Squalo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información comunicate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca, en Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911 4986 7694.
Upa, mira qué pescado. Oh, hermoso. ¡Vamos! Bien, papá. Muy buen pescado. Bien ahí. Espectacular. Muy bien arriba. Excelente pescado. Los peces del río de la Plata, papá. Qué bien. Qué hermoso. La fuerza, lo que pelean, impresionante. Amigos, bueno, como siempre con novedades, les vamos a mostrar hoy una mesa plegable, ¿sí? Que nos queda guardadita así, viene con su funda de transporte. Lo bueno de esta mesa es que es 100% ecológica, está construida toda en madera, realmente está muy buena, es muy fuerte, no sé si se puede observar, ¿no? Pero bueno, es una mesa que tiene 70x70, con 70 de altura, unas medidas espectaculares, bien cómoda como para 4 personas. Lo bueno que es plegable, súper cómoda para transportarla. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364 346697, Facebook e Instagram Cauque Pesca. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, a solo 150 kilómetros de Capital Federal, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras para contemplar hermosos amaneceres y atardeceres, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea, Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392-524379 o al 2392-484052. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay, la zona donde están los dorados más grandes del mundo. Servicio all inclusive, salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382-447311.
en Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en Cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482 51 40 65. Bueno, Marcelo, la Unión Pesca presente en la exposición Aire Libre con muchas novedades, ¿no? Bueno, quiero presentar este nuevo producto, que es el Sacarena, que ya viene la temporada de playa. Un producto para hacerle fácil la vida a los playeros. Al que van a... quiere poner la sombrilla en arena, fácilmente. Que no tenga que renegar. Y bueno, junto con toda la gama de copos, como siempre tenemos los 5 modelos de copos en todas sus versiones, más los 2 copitos para las mojarritas. Y la mesita para camping, la mesita con silla, está espectacular. Ya, viste lo que es eso, ¿no? Sí, muy lindo. Es muy una tarde. Mesa confeccionada en aluminio y plástico. Pesa todo con las sillas, 8 kilos. Mesa muy práctica. Trajimos colchonetas, reposeras. Sí. Quería presentarles un nuevo producto, que es una estaca que viene jueguitos de A4, que es cuando vas a la playa a tomar sol y tendés la loneta y el viento se la lleva. Entonces la posibilidad que tenés es poner la estaquita en la arena y la loneta la agarrás con el brochecito. Y así te asegurás de que tu loneta se quede en el lugar sin poner la chancleta arriba. Acá estamos con Murrieta en Aire Libre, la verdad que muy buenas novedades, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, gracias por la visita. Y acá estamos presentando por segundo año consecutivo en la Expo los rifles de fabricación nacional 100%. Bueno, con el J1, el Murrieta J1, estamos haciendo en calibre 5.5, 6.35 y ahora la novedad del 7.62. El rifle sale muy completo. Tiene muchas prestaciones, anilla porta correa, piezas de aluminio 70-71, mecanizados todos a su propio, como decía recién. Y bueno, unas muy buenas maderas seleccionadas, sale con silenciador, con un moderador, con un cargador rotativo, palanca side lever, con un doble clip de potencia. A su vez, se puede regular la potencia de martillo. El cañón es con 12 microestrías, un en 20 el paso que estamos haciendo en este momento. Y bueno, muy certero, muy confiable el rifle, muy buenas las garantías nuestras también, muy amplias. Bueno, ahí podrán ver algunos de los productos que estamos largando al mercado. ¿Y la novedad que están por largar próximamente cuál es? La novedad, lo último que estamos sacando es el calibre 7.62, el calibre 30, en largo de cañones de 550 y de 600 milímetros. Buenas tardes, bueno, desde Alcacir, en el stand de Payo, presentando novedades muy buenas. En este caso, Gaby, si le mostramos lo que es la línea de lentes, estamos presentando el modelo Aconcagua, un modelito envolvente que acompaña mucho al rostro, polarizados,
confeccionados en plástico TRF, dándole flexibilidad al producto, entendiendo que es un lente táctico que nos va a acompañar en diferentes actividades al aire libre, con diferentes combinaciones de polarizados. Y los lentes que ya estábamos trabajando anteriormente, el modelo Delta y el modelito Paraná envolvente, dando diferentes opciones para diferentes deportes.